Francia se coronó campeón de la última edición de la Copa Davis. Los dirigentes del tenis de todo el mundo aprobaron una remodelación radical de la Copa Davis, la cual revisará la competencia de 118 años de antigüedad, condensando el evento mundial anual en un torneo de 18 equipos de una semana de duración. El plan de reorganización para el certamen del equipo masculino, que comenzará a regir a partir del 2019, recibió el 71,43% de apoyo de aproximadamente 120 delegados en la reunión anual de la Federación Internacional de Tenis, ITF, en Orlando, muy por delante de la mayoría de 2/3 necesaria para aprobar. El presidente de la ITF, David Haggerty, apoyó la reforma propuesta por Cosmos, un grupo liderado por el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, y respaldado por el multimillonario japonés Hiroshi Mikitani. Un proyecto que el máximo organismo del tenis mundial considera más atractivo para los jugadores y más lucrativo para las naciones, Haggerty calificó el plan de reforma como «clave para que la ITF y sus países miembros garanticen un futuro brillante para el deporte». Formato: la propuesta del formato actual de competición de la Copa Davis, que se impone a la establecida hace 118 años, reduce la competencia a una semana, con sede única, y 18 naciones jugarían en un evento al estilo de la Copa Mundo. La propuesta aprobada exige que 24 equipos jueguen partidos de local o visitante en febrero, y los 12 ganadores pasen a la final. A esto se unirían los 4 semifinalistas del año anterior y 2 equipos de comodín. Eliminatorias: los equipos que lleguen a la final se ubicarán en 6 grupos de 3 y jugarán 2 partidos de individuales y un duelo de dobles con cada rival. Los 6 ganadores de los grupos y 2 equipos más con las mejores marcas clasificarían para cuartos de final de eliminación simple. Participación de las grandes estrellas: hasta ahora, la Copa Davis se disputaba durante 4 fines de semana en febrero, julio, septiembre y noviembre, las primeras rondas al poco tiempo de haber concluido los torneos de Grand Slam, y muchos de los mejores jugadores no participaron en los últimos años debido a las preocupaciones sobre la programación excesiva en su calendario de competición. Siempre de acuerdo al presidente de la ITF, los propios tenistas recomendaron el formato de una semana de competición. Los mejores jugadores como Rafael Nadal y Novak Djokovic han respaldado la propuesta, que también acortaría los partidos de la Copa Davis de 5 al mejor de 3 sets, destacaba Haggerty. Gerard Piqué está involucrado en el formato de la nueva Copa Davis. Haggerty dijo que el acuerdo proporcionaría alrededor de 25 millones de dólares anuales para que las asociaciones nacionales de tenis inviertan en apoyo de nivel local. El nuevo diseño ha sido enmendado después de que algunos países encabezados por Australia se opusieron abiertamente, calificando el nuevo plan como una «ganancia de dinero» y una desviación demasiado grande del formato actual. Desafortunadamente, su plan es una receta para la muerte de la Copa Davis tal como la conocemos, dijo la leyenda australiana John Newcombe. El dinero que haremos irá a las naciones, que podrán dedicarlo a sus programas de desarrollo de jóvenes talentos y del futuro del tenis, argumentaba Haggerty durante una conferencia telefónica. Más sobre este tema, revolución en el tenis mundial, los 8 datos que hay que saber sobre la nueva Copa Davis, Copa Davis formato, Gerard Piqué votación.